Si estuviéramos en Uruguay, no sería necesario presentar a Sergio Gorsi. Como ustedes saben, Uruguay son esos edificios que quedan de camino entre el Buquebús y Punta del Este. No sería necesario presentar a Gorsi, porque Gorsi es conocido por todos. Gorsi es conocido por el presidente de la República, por los ministros, por Suárez, por Cavani, por Godín, por el señor que te carga nafta en la estación, por el señor que tiene el reparto de chorizos, por todos. Gorsi es un comunicador realmente conocido en Uruguay, pero además yo podría decir que es un gran transgresor. ¿Por qué es un transgresor? En primer lugar, porque ha generado nuevos formatos en la televisión que son patentados por él. Mañana en la mañana van a estar miles de personas escuchándolo en la radio, al mediodía en la televisión. Participa en una cantidad de cosas vinculadas a los medios. Su cuenta de Twitter tiene 200.000 seguidores, que si fuera en Argentina podría ser casi 3 millones, ¿no? Es realmente un tipo popular. Y es un transgresor por los formatos que creó. Es un transgresor, además, porque él, como periodista deportivo, comunicador de programa de deportes, Gorsi generó casi un personaje que estaba a favor de la selección uruguaya. Uruguay ahora está al borde del éxito. Me gusta que no se rían, porque quiere decir que es cierto. Pero en una época a Uruguay le costaba mucho, por ejemplo, llegar a los mundiales, y ustedes entenderán lo que les quiero decir. Gracias. Entonces resulta que Gorsi, cuando nadie era hincha de Uruguay, cuando la gente criticaba a la selección en un país que ama el fútbol, que respira el fútbol, que habla fútbol, Gorsi era hincha de Uruguay. Cuando Gorsi camina por la calle, le gritan Uruguay no más, que es nuestro grito de guerra futbolístico, Uruguay no más. Pero también es transgresor porque en un país donde las personas públicas judías no ponían el judaísmo arriba de la mesa, Gorsi, en sus medios, en donde estaba, decidió ser un judío afuera del placar. Y ser un judío afuera del placar es un camino que inspira a todos los judíos, más o menos públicos o públicos, a poner su judaísmo y sus convicciones arriba de la mesa. Fue sorprendente para muchos que Gorsi aceptara un día ser presidente del Comité Central Israelita, el equivalente a DAIA. Pero más sorprendente aún fue la aprobación que generó su gestión, incluso en momentos realmente difíciles, y podríamos decir que todos los judíos uruguayos que conozco, todos, es así, aprueban la gestión de Sergio Gorsi. Hoy en día para mí es un orgullo poder presentar al más judío de los uruguayos, al más uruguayo de los judíos. Amigos, felicitando a Marcelo Katz por este clic que es una maravilla. Les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido estar en Punta del Este. Nos encantó, les quedó buenísimo, realmente. Lo que le quería decir es que felicito a Marcelo Katz, a Ale Melamed, a todo el equipo de Click. Este es un evento maravilloso que solo crece. Me encanta todo esto y lo que quiero decir que con ustedes, Sergio Gorsi. Nada más. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión. No le crean, los uruguayos somos muy mentirosos. Exagero un poquito. Bueno, pero gracias a Click por haberme invitado, gracias a Marcelo Katz en especial. Yo, uno de mis trabajos consiste en trabajar
me pagan muy bien por esto que voy a decir, los domingos de 10 a 12 de la noche. La próxima vez que lo hagan un sábado, porque estoy acá en lugar de estar trabajando. Pero no importa, estoy muy contento de estar aquí y les quiero contar algunas cosas que tienen que ver con mi vida profesional y esos clics. Todo comenzó para mí en esto que les voy a contar cuando yo tenía 18, 19 años. Había terminado la secundaria y con un par de amigos habíamos pensado que una buena opción era ir a estudiar a Brasil, a San Pablo, a la Universidad Getúlio Vargas, Administración de Empresas. Mis amigos iban a ir en febrero, yo por unas materias que me faltaban, yo iba a ir en agosto, pero en abril de ese año pasó algo. Peñarol y Defensor jugaban por la Copa Libertadores de América en Buenos Aires contra River y Boca, y yo decidí ir a Buenos Aires en Aliscafo. ¿Lo recuerdan? Era el ómnibus de Onda, más de uno de ustedes se lo había tomado para venir a Punta del Este, y el Aliscafo que tenía arriba una parte que era el Salón Belvedere, que pagabas el doble y vomitabas la mitad, ¿se acuerdan? Era fantástico. Bueno, yo subo al Aliscafo y encuentro que hay un asiento vacío al lado de un periodista deportivo de televisión muy importante, Ariel Del Bono, y digo, esto es lo mío. Me siento al lado de él y durante 4 horas le dejé los catamines por el suelo hablándole de lo que a mí me apasionaba el fútbol, de lo que me gustaba el periodismo deportivo. Yo no soy un periodista frustrado, yo no sabía jugar al fútbol. Y mis ídolos eran igual, los jugadores como los periodistas. Y yo quería ser periodista. Lo mío era estadísticas, efemérides, esas cosas. Todavía son las que más me gustan, aunque no me permiten ganar un mango. Pero le expliqué que además yo había hecho, es una casualidad, con un amigo argentino de la misma edad que yo, me había conseguido una pequeña colaboración en el Gráfico. El Gráfico en aquella época era lo máximo. Yo había hecho una estadística de Uruguay para el Gráfico y yo en ese viaje aprovechaba para ir a cobrar. Llego a Buenos Aires, voy a ver los partidos de Peñarol y Defensor contra Boca y River, paso por el Gráfico, vuelvo y cuando 6 días después me tomo el Aliscafo, tengo la fortuna, la suerte para mí y desgracia para él que nos toca el mismo Aliscafo. Aliscafo, Onda, 4 horas de viaje, me siento al lado, le muestro el recibo del Gráfico, donde yo, la boleta donde me pagaron, para mí era como mostrarle un título de Harvard. Y él me dice, mirá, vamos a hacer así. El sábado que viene vení a la cancha donde vamos a transmitir, te voy a presentar al gerente de la radio y te voy a dar un trabajo, pero déjame dormir que estoy fundido. Y se quedó durmiendo. Y yo feliz que había conseguido laburo con el recibo, el Gráfico, no podía creer lo que me estaba pasando. Llego y lo primero que hago es agarro un papel, un sobre y hago una carta. ¿Se acuerdan cuando hacíamos cartas? Y le escribo a mis amigos en San Pablo. Y les pongo, queridos William y Leonardo, encontré por primera vez el trabajo que me apasiona, el que más me gusta, me van a dar un trabajito. Si todo sale bien, no voy. Si sale mal, voy en febrero el año que viene. Resultado, han pasado 40 años de esta historia. Hoy podemos decir con orgullo, a ellos les fue empresarialmente muy, pero muy bien. A mí me fue muy, pero muy bien como periodista. Hoy, 40 años después, puedo decir que somos ricos y famosos. Yo soy el famoso. Leonardo está por ahí y sabe que no me deja mentir. Él viene de diciembre a abril a Punta del Este y yo mañana tengo que estar trabajando a las 10 de la mañana. ¿Me entienden? Pero todo por la pasión, por lo que yo creía. En 1983 tuve mi segundo clic y les voy a explicar por qué. En 1983 yo fui por primera vez de viaje a Israel. No fui por sionismo, fui porque me había dejado una novia, quería olvidar y dije, voy a Israel para pasear. Y fui con un amigo y recorríamos todo Israel y de repente empezaron a llegar las noticias. Uruguay, milagrosamente, como pasa siempre, había clasificado para jugar la final de la Copa América en Bahía, Brasil. Yo no podía estar en Israel con mi amigo, íbamos a hacer 2 semanas por Europa. Lo dejé tirado y me fui a Bahía. Él todavía no me lo perdona. Me fui a Bahía, 1983. Y yo, fíjense esto, este es el equipo uruguayo dando la vuelta olímpica. 90.000 personas. Parecía Maracaná 1950, pero nosotros sabemos de eso los uruguayos. Y estos son los jugadores, el cuerpo técnico, y este soy yo. El único hincha uruguayo que estaban en los 90.000 personas. Soy yo, y ese soy yo, el periodista hincha periodista. Yo trabajaba en algunas radios, algunos diarios, pero yo en definitiva estaba ahí, dando la vuelta olímpica. Ese fue un clic que me fue ubicando cuál era mi perfil. Llega 1991, me dan mi primer trabajo en televisión. Esto es la prueba de que sigue el programa al aire. O sea, ven que sigue.
Y me dan la primera, y ahí me fue muy bien. Es un programa que se está emitiendo ahora en televisión en este momento, y que no se vayan a verlo ahora. Realmente es el debate. Debatimos de fútbol, nos peleamos, nos tiramos con todo. El fútbol es así y me enseñó mucho a debatir. Y bueno, me dio muchas satisfacciones. Como me fue bien, me agrandé y me fui a Buenos Aires, pero ya no en Aliscafo. Y ni, pues no estaba más, ni a onda, que había fundido. Pero Buenos Aires estaba, aunque ustedes hacen bastante para fundirla, pero estaba ahí Buenos Aires. Gracias. Buenos Aires estaba ahí, y yo llego y voy de careta a torneos y competencias y compro los derechos de fútbol de primera para Uruguay. ¿Cómo era la cosa? Mientras yo hacía mi programa de televisión de 22 a 24, mis compañeros en un decodificador que era muy nuevo en aquella época recibían fútbol de primera y a las 12 de la noche tijereteaban a Macaya Marcos y a Macaya Márquez y a Marcelo Araujo, y yo después presentaba todos sin ellos los partidos uruguayizados. ¿Qué quiere decir? El River de Francesco y el Boca de Manteca Martínez. O sea, le daba ese tono. Me fue muy bien. Y cuando empezó a irme bien con eso, decidí presentar al Negro Ávila, el dueño de Torneos y Competencias, que ustedes deben haber oído hablar de él, y a Paco Casal, que era un empresario muy importante de fútbol en Uruguay. Los presenté. Ávila era paraguayo, pero en realidad era argentino. Paco Casal nació en San Pablo, pero en realidad era uruguayo. Eran como judíos casi, porque, ¿viste? Y les hice un shida. ¡Tac! Los junté. Y compraron los derechos del fútbol uruguayo. Y desde el año 94... yo soy la cara visible del programa oficial del fútbol uruguayo los domingos a la noche, en un horario más o menos ahí que se monta con el otro que hago de debate. Bueno, pero en definitiva los domingos a la noche estoy toda la noche en la televisión, y eso me transformó en un personaje muy popular. Como empezó a ir bien, en 1997 nació una radio deportiva 24 horas. Acá eso no había. Y me ofrecieron la gerencia de programación y además que hago un programa todos los días a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Que haga lo que quiera, me dijeron, y decidí hacer ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Es un programa donde la gente llama por teléfono mañana a las 10 de la mañana. Como deberes, les pido que pongan 8.90 AM, les voy a controlar, empieza a llamar la gente, llaman 40, 50 personas por programa, y yo contesto. Hace 21 temporadas estoy haciendo ahora, 21 años que yo hago lo mismo, hablo dos horas con la gente y permito que me salga ese Babi Echecopar que todos tenemos adentro, ¿viste? Ustedes me entienden, no es que yo piense como él, pero tengo la misma paciencia que él, poca. Entonces les corto, me pele, suspendo hinchas que llaman y les digo no puedes llamar más, y no llaman, o sea, es increíble, no me hacen trampas. Hace 21 años. Entonces eso me enseñó a debatir, hace 21 años que debato con la gente. En el año 2003 hago otra cosa. Este es un programa que ya no es de fútbol. Se llama Buscadores, va todos los días a la 1 de la tarde, mañana lo pueden ver también. Y yo tengo, es una especie, tengo panelistas, no se trata, está prohibido hablar de fútbol. Dos cosas están prohibidas. Hablar de fútbol, porque yo ya tengo bastante y si no la gente que no le gusta va a cambiar. Y está prohibido pasar cosas que no sean uruguayas. Allá pasan los políticos, los presidentes, los candidatos, los autores de libros, los músicos, los artistas, todos pasan por ahí. Es el único programa de la televisión abierta del Uruguay que no pasa un minuto de Tinelli, un minuto de Real, un minuto de Susana Jiménez y un minuto de Mirta Legrand. O sea, un programa condenado al fracaso. Plata no voy a hacer. Pero lo que tengo es una especie de intratable sin presupuesto. Entonces, tengo dos que son de derecha, dos que son de izquierda, y yo los empujo para que se peleen. Todo le viene mal a uno de lo que dice el otro, se acusan de las peores cosas, y el programa sigue. Cumplimos en la semana pasada 3.500 programas consecutivos, van 15 temporadas, y como ven, lo que yo hago continúa en el tiempo. En el 2007... inventé un programa, Cámara Celeste, un poco Cámara Testigo, o sea, con esto de la tecnología, con una camarita, yo aprovechando que viajo mucho con la selección uruguaya, empecé a viajar por todos lados, a lugares exóticos, Rusia, Indonesia, China, Estonia, tirá la imagen si querés, es sin audio, y yo voy a todos lados, pero recorrí las tres Américas, África, Asia, Oceanía, porque Uruguay siempre va a Oceanía a jugar repechaje contra Australia. En Jordania jugamos también, en todos los lados. ¿Y yo qué muestro? Muestro el charter, muestro los vestuarios, muestro lo que pasa en el hotel, las cosas, porque yo viajo mucho solo. Todos esos viajes estoy solo con ellos. Porque las Copas América y los Mundiales van todos los periodistas, pero los amistosos no van y yo voy a los amistosos. Ese fue mi criterio. Y entonces yo veo cosas que nadie ve, y eso se transformó en un programa que en lugar de Cámara Testigo se llama Cámara Celeste, obviamente, por la camiseta, y se transformó en un programa de cultura. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, y tiene 1 millón de uruguayos fuera, que es muchísimo en proporción. Y yo no les voy a mentir,
Pero en Estonia jugó Uruguay y el millón de uruguayos estaba en Estonia. Una cosa insólita. Y van todos. Aparte, los uruguayos en lugar de comunicarse por WhatsApp se comunican a través de mi programa. Ellos quieren salir en cámara celeste y mandan saludos a su familia. Una cosa rarísima y bueno, eso fue una pegada. Daño 2007, yo un poco lo que decía Pipe, yo empecé a decir que Uruguay va a salir campeón de esto, del otro, del otro, y la verdad que nos fue muy bien en el campeonato del mundo de Sudáfrica, en la Copa América en Argentina salimos campeones, no era el tema de hoy. Uruguay tiene 15 Copas Américas, Argentina 14, no era el tema, pero los tengo ahí, no puedo dejarlos pasar, no sean malos. Y yo quedé como que yo adivino lo que va a pasar, porque yo siempre digo que vamos a ganar y como casi a veces Uruguay gana, la gente me cree. Lo cierto es que me pasaron cosas increíbles con la cámara celeste. Por ejemplo, bajando del avión cuando veníamos del Mundial de 2014 de Brasil, Suárez había mordido un rival, ¿se acuerdan? Y lo habían expulsado de Brasil. Cuando yo llego, era el único periodista que estaba con la selección en ese charter, bajo del avión, y como nos había ido mal, yo tenía la cámara guardada. Y estaba el presidente Mujica en la puerta del avión y no había prensa. La prensa estaba fuera del aeropuerto. Me mira y me dice, ¿no va a prender la cámara celeste? Claro, pues se dio cuenta que no había prensa y él estaba ahí. Entonces yo dije, tiene razón, agarré la cámara y prendí. Y observen lo que me pasó. ¿Qué significó para usted este mundial? ¿Qué le quedó? Que la FIFA sea una manga de viejo hijo de puta. Hoy. Que la FIFA sea una manga de viejo hijo de puta. Hoy. Este es el momento cultural de la noche. Estas imágenes recorrieron el mundo, me llamaron de las grandes cadenas internacionales a pedirme autorización. Nadie me dio un mango y por eso yo mañana tengo que seguir laburando. Pero lo cierto es que esas cosas pasan cuando uno está con la camarita y no tiene que ir con todo un equipo y complicar, sino que estás ahí medio escondido. Me seguía yendo bien, me seguía popularmente, la gente me reconocía y entonces fui contratado para algunas cosas. Como por ejemplo, hice stand-up, recorrimos todo el país con dos compañeros, hicimos... ¿De qué se trataba mi stand-up? Era de que soy el hincha número uno de Uruguay y que soy judío. Los dos temas que estoy hablando más o menos acá. Entonces, y se llenaban los teatros en todo el país. La verdad que no fue bárbaro durante dos o tres temporadas. Y mis dos compañeros podían burlarse de que yo era judío sin quedar como antisemitas, ¿me entiendes? Porque yo los autorizaba. Era así. Después también me contrataron para hacer comedia. Pato a la naranja, de repente ustedes la vieron. Hice el papel de Artaza. Un exceso, pero en realidad yo acepté porque mi hija, que es la que está allá a la derecha, tiene 23 años, es psicóloga y es actriz, recién empieza y me parecía bárbaro. Si le iban a dar un laburo a ella, yo agarraba. Y le dieron el laburo de mucama en Pato a la Naranja. Les aclaro que está bastante más vestida que la versión de Mar del Plata y Carlos Paz. Bueno, y la foto del medio, esto, los chistes, cuando voy a los congresos judíos, la gente de Daya y Damia me dice que el chiste en Argentina ante los dirigentes judíos es: yo soy el único dirigente judío argentino que no me saqué una foto con el Papa. Porque todos han ido y todos sacan la foto con el Papa. Pero como en Uruguay no es así, yo la puse para. No es Clinton, soy yo. Está claro con el Papa. El de blanco es el Papa. Bueno, cambio de tema y les digo que a raíz de todas estas cosas me surgió la posibilidad de ser presidente del equivalente a la DAIA en Uruguay, al Comité Central Israelita, y yo lo encaré por otro lado, como lo mío es de... Primero que lo acepté rápido cuando me ofreció mi comunidad, la NSI, por aquí está su presidente Robby Schindler, cuando me ofrecieron hacerlo, yo acepté en 15 segundos. O sea, de entrada dije que sí, porque me parecía que lo mío, y para un político, que es un cargo político, hay que saber debatir. A mí me gusta convencer. Yo cuando debato con gente de buena fe, que no sabe bien y lee los diarios y no entiende mucho, yo le explico y me creen. Y cuando debato con enemigos, lo importante es ganarle el debate, y se los gano. Entonces yo, con esas dos cosas que aprendí con el fútbol y con muchos años, me parecía que lo podía hacer. Y ahí empecé el Comité Central, pero buscando otras cosas. Yo no soy un intelectual, yo no estoy para explicar la historia del pueblo judío, en qué año fue esto y lo otro, sino buscar cosas que de repente la gente no sabe y siguen pasando. El día que yo asumí, abrimos las puertas, cosa que nunca se hacía, invitamos a toda la prensa, invitamos a todos los... Vinieron los presidentes, ex presidente, vino todo el mundo. Y dije esto, por ejemplo, en mi discurso inicial. Mucha gente puede pensar que los judíos estamos medio paranoicos con el tema de los impedimentos y las discriminaciones. Pero yo les quiero contar algo. Yo tengo este pasaporte mío que es uruguayo.
Este pasaporte me permite viajar por todo el mundo. Podría sacar el lituano y el polaco, pero no. Quiero tener el uruguayo nada más. Pero hay 50 países del mundo que yo no puedo visitar con este pasaporte uruguayo. Porque aquí dentro tengo el sellito de haber cometido el delito de visitar Israel. Eso pasa hoy, no fue hace 60 años. Un poco yo les doy ese tipo de información que la gente cree, ustedes los judíos siempre se quejan de todo y no saben cosas que pasan, no se hablan de los 900.000 judíos que se tuvieron que ir entre 1948 y 1960 de los países árabes, esos no son refugiados, hay solo de un lado, o sea, hay cosas que no se hablan. Y de alguna manera yo lo que trato es de marcar y de desenmascarar a periodistas y políticos uruguayos cuando ellos se esconden detrás del antisionismo o de la crítica al gobierno de turno de Israel un verdadero antisemitismo. Yo trato de desenmascararlos en el debate, en la discusión y de contestarles. Cosa que yo ya hacía antes de trabajar políticamente, lo hacía desde mis programas de Atrevido, que era nomás. Y me pasó algo así, tuve un toletole, una discusión de fútbol, y en las redes sociales vieron que son muy crueles, y recibí una acusación, por un tema que no viene a caso, de que yo era hincha de Peñarol. Y acá ser de Peñarol Nacional, si te acusan de una de las dos cosas, tenés que exiliarte. Entonces, no podés ser más. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que van a ver ahora es una estadística que yo hice un domingo de noche, como ahora, en televisión hace menos de un año. Una estadística de lo que me pasó cuando me acusaron de ser hincha de Peñarol. En Uruguay, Peñarol X se dice mancha. Ustedes presten atención a lo que yo dije en televisión. Una estadística. ¿Ah, sí? Recibí 100 insultos por Twitter. Sí. Los 100 por mancha, 70 por gordo, 50 por homosexual y por judío apenas un 5% de lo que quiere decir que ha bajado el antisemitismo en Uruguay. Pero igual había algunos que era mancha, gordo, era. ¡Qué programa! ¡La hora de los deportes! Bueno, este es el programa que yo no estoy ahora, porque estar acá. Pero bueno, yo hice una estadística positiva, yo le busco el lado, porque yo soy reconocido en creer que Uruguay va a ganar como uruguayo optimista, que es rarísimo, ¿no? Es como un brasilero triste, ya sabe, o un argentino humilde, nada que ver con ustedes. Nada que ver con ustedes. Antes se decía un paraguayo honesto, pero ahora hay varios que están en la lista. Bueno, pero cambiando de tema, lo cierto es que este tipo de cosas para mí son importantes. Miren, yo me preparé para esto y sin embargo pasaron cosas. El viernes, el título de un diario en Uruguay decía Netanyahu pide indulto para soldado que mató a un joven palestino. Tapa es del diario. Teóricamente la frase es correcta, se olvidaron de poner que era terrorista, es un detalle. Entonces, yo no digo que estoy a favor del indulto, ni siquiera que digo que estoy a favor de Netanyahu. Lo que digo es que el periodista tiene mala intención y me tira la hinchada en contra cuando no pone para el gran público que era un terrorista, por lo menos el detalle. Podía haber también puesto tribunal militar en la única democracia del Medio Oriente, condena a prisión a soldado por matar terrorista indefenso. Podría ser eso y el título también serviría. Gracias. Entonces, cuando me tiran la hinchada en contra, yo ahí me caliento. Porque cuando nos tiran la hinchada en contra puede pasar algo que pasó 4 días después de esa estadística mía feliz de 5% de antisemitismo nada más. En Paysandú, un señor se levantó de mañana y decidió ir a matar a un judío y mató a David Frem, un importante dirigente comunitario judío de Paysandú. Cuando se descubrió y todas sus declaraciones, hacía 10 años que aprendía árabe, hacía 7 años que se había convertido al islamismo, en su computadora manifestaba permanentemente por las redes sociales su amor al Estado Islámico y mientras lo llevaban preso él gritaba que lo hizo por Alá. Cuando me tirás la hinchada en contra, esas cosas pueden ser compradas por ese tipo de individuos. Ese tipo de individuos se creen que los judíos somos todos malos, que el ejército de Israel por un lado es el más poderoso del mundo y por otro lado tiene mala puntería y solo mata a mujeres embarazadas y niños. Ese tipo de cosas es la que yo combato. Yo no defiendo al gobierno de turno de Israel, no me meto en eso. Yo lo que me meto es en desenmascarar a los que meten antisemitismo
en la discusión. En definitiva, y ya se me fue el tiempo y pido disculpas porque me pasé por unos segundos, quiero terminar con el clic que yo hice hace 10 años cuando me invitaron del Comité Central Israelita, y yo ni soñaba, yo nunca hice dirigencia comunitaria judía, me invitaron a ser maestro de ceremonia en un acto de adhesión a Israel en una de las guerras que sufrimos, fue en el 2007, y hablaron un montón de personalidades y en un momento me dijeron, decí lo que quieras, y ahí me acordé, quiero aclarar que yo con la Biblia mucha relación no tengo, pero me acordé de la historia de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, Dios se le aparece Dios y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, creyendo que Dios no es todopoderoso y que no todo lo ve, le contesta, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, ese es mi clic. Yo y todos ustedes somos los guardianes de nuestros hermanos. Gracias.